Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Aquí el problema es más con Lost Ark. El día de hoy una nueva guía, quizás, para el canal. Algo para mostrarles una parte bastante, quizás, diferente a lo que vemos en quizás algún otro juego. Que son el tema de las cartas, ¿sí? El tema de las cartas, ustedes verán aquí las distintas cartas que vos te vas encontrando. Y es el tema de cómo conseguirlas, dónde te las podés dar. Dónde, por ejemplo, qué uso le vas a dar vos, cuáles son, realmente son un beneficio muy importante. Bueno, todo eso es lo que vamos a estar discutiendo el día de hoy. Y a su vez, mencionarles que es un contenido bastante, endgame. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder conseguir realmente esas cartas que vos decís, quiero este conjunto particular, quiero mejorarlo, quiero no sé qué, quiero... Es muy complicado. Es muy complicado y hay que echarle horas y horas y horas únicamente dedicado a esto. Por lo tanto, piensen ustedes que si eso es así, bueno, quiere decir que es un contenido muy, endgame. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Que ustedes ya vayan pasándola. Es decir, vas consiguiendo algunas cartitas, las vas colocando y vas viendo ahí lo que te va sirviendo en el momento. Además de que piensen ustedes que no es un beneficio del otro mundo. No es una locura los beneficios pasivos que nos dan. ¿Por qué digo beneficios pasivos? Bueno, primero que nada, ¿cómo accedes a las cartas? Acá tenés el tema de elenco. Dentro de elenco, libro de cartas o simplemente tocando Alt-C, ¿verdad? Tocas Alt-C, ingresas y accedes al panel de las cartas. Bien, estando acá, vamos a hablar entonces acerca del tema de las cartas y sus beneficios. Como verán ustedes, son conjuntos. Son como, por ejemplo, Diablo 3, Diablo 2, aquellos que vengamos de los RPG, Grim Dawn tiene también, por supuesto, Titan Quest también lo tiene, que son conjuntos que forman parte de un conjunto entero, pero si tenés varias piezas que son de lo mismo, al tener más de una, ya empezás a tener determinados beneficios. Esto es exactamente igual. Hay conjuntos de cartas que si tenés determinado número de ese conjunto de cartas, vas a tener un beneficio extra, de manera pasiva, ¿sí? Bueno, teniendo eso en cuenta, entonces aquí los tenemos. Acá vos vas a tener toda la lista de todos los conjuntos diferentes que hay. Y si pasás el mouse por encima, acá te va a decir cuál es el beneficio que te da ese conjunto. Esto es importante aclararlo porque justamente, ¿no?, es lo que vos vas a priorizar en ese caso. Por ejemplo, el tema de Trickshot, ¿sí? Son las... son las arcas, ¿no? La misión principal del juego se llama Lost Ark por algo, ¿no? Se llama Lost Ark justamente porque son las arcas perdidas. Vos a lo largo de la historia principal lo que vas haciendo es recuperando esas arcas. Y bueno, cada vez que recuperas un arca te dan una carta justamente referente a eso. Como verás, usted ya tengo 4 de 6. Vos acá, como pueden apreciar, yo ya tengo equipadas 4. ¿Por qué? Porque mira acá a la derecha lo que te dice. Conjunto 2, reducción de todo el daño elemental un 5%. Y al tener 4, se te suma otro 5%. Si yo me paro acá, también lo puedo ver. Y me está diciendo que el conjunto 2 y el conjunto 4, por lo tanto, es un 10% que yo tengo ahora mismo. No está nada mal, ¿verdad? Por ponerme estas 4, es un 10% de todo el daño elemental que se me ha reducido. Y a su vez lo combiné con este, que como pueden ver ustedes aquí dice, puntos de salud máximos más 4%. No está nada mal, a mí me parece que está... que sirve y que está bastante bien este otro conjunto, ¿sí? Y por eso es lo que yo llevo. Pero a eso voy, ¿no? Voy a eso, voy a... Ustedes vayan colocando y equipándose lo que van encontrando sobre la marcha. Ustedes no se pongan como objetivo en la cabeza, ahora mismo tengo que tener determinadas cartas, que voy por esta, que voy por la otra. No, no es para nada necesario. ¿Por qué? Porque en realidad es un contenido muy, in-game. Quiere decir que vos muy a la larga vas a ir encontrando las cartas. Bien, maneras de encontrar las cartas, maneras de poder conseguirlas haciendo misiones secundarias te dan un montón de cartas, pero un montón. Miren ustedes la enorme cantidad de mazos que yo tengo aquí para abrir y es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy también. No solo tengo mazos para abrir para que ustedes vean cómo es que funciona, también tengo cartas sueltas para que vean qué funciona, qué es lo que pasa cuando vos abrís una carta que ya tenés, una carta repetida. Bueno, todo eso también lo vamos a estar hablando. A su vez... El tema de las cartas se comparten a lo largo de la cuenta porque son de elenco, como bien nos pone acá. Y el tema de los elencos también se ve compartido, como ya lo vimos, las habilidades de oficio.
los niveles de oficio, las herramientas de oficio, todo eso se ve compartido a lo largo de la cuenta. No importa si es un personaje nuevo, va a tener ese mismo nivel de oficio. El tema de los barcos, lo mismo, vas a tener el mismo nivel de barco subido de nivel y demás. El tema de justamente las cartas, lo mismo. Las cartas, vas a tener las mismas cartas con todo. Entonces no pasa nada si vos aprendés con este personaje y abrís todas las cartas que te van saliendo, no pasa nada porque se comparten a lo largo de la cuenta. Por lo tanto, si te creas un personaje nuevo, vas a acceder a las mismas cartas que abriste con este personaje. Bien, eso entonces que ya quede claro. Otra cosita entonces, hay determinados niveles de cartas, por supuesto, al igual que lo hay con los objetos, ¿no? Tenés los objetos blancos, los objetos azules, perdón, los objetos blancos, los objetos verdes, azules, violetas, naranjas. Cartas blancas, como verán, tengo una acá. No tengo verdes ahora mismo. Tengo esta azul, tengo violetas y tengo y no tengo naranjas tampoco. Ustedes miran, pero Mori, ahí tenés una naranja. Estas son distintas. Como verán, verde, azul, violeta y naranja son distintas. ¿Por qué? Porque esto nos da experiencia. Vos dirás, ¿experiencia? ¿Experiencia en cartas? Sí, correcto. Si vos vas al C, repito, vas a tener aquí una pestaña que es mejorar. Las cartas se pueden mejorar. Si te toca una carta repetida, vas a poder mejorarla. Por ejemplo, esta. Tengo un más uno ahí. Entonces, yo toco aquí esta carta. Vamos a poder, le haces clic derecho, vamos a poder ver que podés mejorarla. ¿Qué te está pidiendo acá? Puntos de mejora de experiencia. Acá arriba te lo va a decir. Tengo 80.000 puntos de experiencia para mejorar cartas de los 999.999.999 puntos que podés tener para mejorar. Lógicamente, como todo en este juego, todo tiene ese límite, ¿no? Vos venís acá, por ejemplo, las monedas. Acá te dice lo mismo. Mirá todos los fragmentos de armonía que podés tener. Mirá las monedas piratas que podés tener. Bien, hablando de monedas piratas, bueno, yo les dije que podés conseguir entonces determinados mazos en varias locaciones, sobre todo el tema islas, ¿no? El tema islas es muy importante. Esta es una de ellas, Peito, viene muy muy bien, verán ustedes, es un barco. Y acá tenés varias, varias cositas y entre ellos varios mercaderes. Esos mercaderes vos vas a poder pagar monedas pirata, ¿sí? Estas monedas piratas vas a poder utilizarlas para poder canjearlas por mazos de cartas. ¿Dónde más podés utilizar mazos de cartas? Bueno, en la ciudad. A veces este mercader que va a la ciudad, este mercader también vende mazos de cartas por las monedas, las distintas monedas que tengas vos, ¿no? De los envíos que hayas hecho de tu tripulación a las distintas misiones, ¿no? Entonces, determinada cantidad de esto te va a costar un mazito de cartas. No viene mal. Y no, la verdad que no viene nada mal. Bien, también se pueden comprar con plata real. Y sí, porque venís a la tienda y comprás la mercancía de la tienda, los cristales estos, y por los cristales estos también podés también acceder a lo que son las cartas del juego. ¿Es necesario? No, para nada. Discúlpenme, pero a mí me parece que este juego no es absolutamente necesario meterle un peso en absoluto. ¿Por qué? Porque en realidad tenés el acceso completo y total a todo el contenido del juego sin necesidad de pagar. Y eso es justamente una de las grandes virtudes también que tienen los Stark. Bien. Bueno, ¿cómo funciona el tema de los mazos estos? Estos, repito, a mí me dieron un montón y ya tengo un montón de cartas, como habrán visto también allí, ¿no? Porque si yo les muestro aquí, la cantidad de cartas que tenemos es bastante amplia, sobre todo teniendo en cuenta que todavía no estoy ni por asomo, no estoy ni cerca de terminar la historia principal del juego. Por lo tanto, me queda un montón de recorrido todavía, pero he hecho tantas misiones secundarias que esto hace que nosotros estemos con un montón de cositas realmente interesantes. Por ejemplo, tengo esta carta legendaria. Creo que es la única carta legendaria que he podido conseguir, si mal no recuerdo. Así que es la única carta legendaria que he podido conseguir. Pero bueno, ese es el tema, ¿no? Según también, por supuesto, la rareza de la carta, más caro te va a salir mejorarla. Bien. Pasemos entonces al tema de las cartas. Esta, por ejemplo, con el clic derecho vos la aprendés, como que la asignás a tu mazo de cartas. Clic derecho, perfecto, se ha añadido esa carta. Esta, como verán ustedes ahí, ya la tenemos a esta carta. Si vos le haces clic derecho, te va a decir, ¿querés añadirla a tu conexión? Mirá que ya la tenés. Sí, lo que va a hacer es justamente la tenés repetida. Al tenerla repetida, la vas a poder utilizar para poder mejorarla. Van a ver más adelante, lo vamos a estar haciendo. Bien, Aven no lo tenía, perfecto. A este tampoco lo teníamos. Digo, ya lo teníamos y lo que estamos haciendo es sumando cartitas. Bien, Legoros de Hielo no lo tenía. Vertus tampoco. Unmil tampoco. Estos son los. Ustedes saben muy bien, ¿no? Los guardianes. Los guardianes también. Cuando los derrotas, tenés chance de que te dé una carta, la carta del guardián. En ese caso, ahí estaban viendo las cartas épicas, ¿verdad? Bien, y aquí
Esto funciona exactamente igual que todos este tipo de cosas. Podés hacer lo que acabo de hacer con las cartas, ¿sí? Al igual que con estas otras de experiencia, si vos tocas el Alt más el clic derecho, las va a abrir todas juntas, ¿sí? Todas juntas, esto es importante para no tener que andar abriéndola una a una. Y esto es lo mismo, este mazo te dice, mira, te puede salir o mazo de cartas, mazo épicas, las inusuales, ¿no? Las raras o las comunes. Acá puedes abrir los 8 al mismo tiempo y ahí nos van a dar mazos de cartas. A ver. Bueno, miren ustedes, nos dieron mazos de cartas. No ligamos lo que son legendarias, pero no pasa nada. Ahí lo abrimos, abrimos esto y nos puede dar una de toda esa lista de cartas. Una de todas esas. A ver qué nos dio. La carta de Habeck. Perfecto. Habeck no lo tengo, así que viene bien. Y acá es lo que yo les decía. Les haces clic derecho. Te puede dar una carta de cada una de estas, pero como tenemos tres cofrecitos, le das a abrir tres. Y vamos a abrir los tres mazos de cartas comunes, digamos, que tenemos por ahí. Ahí está, esta ya la teníamos, esta no, y esta tampoco, no viene mal. Y acá lo mismo, abrimos esto, abrimos las cuatro de golpe, y ahí vemos a ver qué nos sale. ¿Sí? Con esto, básicamente ahí vos vas utilizando esto, y no está nada mal. Salieron, por ejemplo, las cuatro distintas. Eso está bueno que hayan salido las cuatro distintas, porque vas también completando la colección. Algo importante con respecto a eso. Vos tenés un límite de cartas, como pueden apreciar acá, tenés un límite de cartas. Llega un momento que no te da para más, mirá. Llega un momento, no tenés más. Acá, si vos haces clic, podés ampliar justamente con estos cristales. Que si te lo recomiendo hacer, y sí, ¿por qué no? No deberías de gastarlo mucho más que lo que ya te mostré, por ejemplo, la skin para el barco. La skin esa para el barco que viene muy muy bien, de hecho la he utilizado un montón y está buenísimo. Bien, con respecto a estos mazitos, solo podés ir abriendo de 10 en 10, pero bueno, vamos a ver cuántos legendarios nos pueden llegar a tocar, ¿eh? Vamos a ver si ligamos algún mazo legendario, estaría bueno, ¿no? Claro está, de momento ni siquiera épico acá, y cartas normales encima, o sea que acá hay una amplitud que te reduce las chances, ¿no? Porque habíamos visto en el anterior que eran hasta acá. No estaban incluidas las cartas normales. En este mazo sí estaban incluidas las cartas normales y nos están saliendo. Así que no nos han salido legendarias. Nos queda uno solo ahí por abrir. Así que vamos a abrirlo. Dudo que justo en este último nos salga efectivamente lo que son las legendarias. Pero bueno, no pasa nada. Ahora lo que hacemos es ir abriendo entonces todas estas tandas. Ahí estamos. Y abrimos esta, que es la única épica que nos salió de 41 masitos que teníamos ahí. La única épica que salió es esta. 14 de estas, vamos a abrir 10. Recuerden, de 10 a 10 es el tope. Ahí abrimos 10, abrimos 4 de estas. Los que van quedando. Ahí está. Van saliendo algunas repetidas, pero no tantas, ¿eh? Pensé que iban a salir más repetidas. No tenemos una que diga 6, por ejemplo. No tengo 6 de una. Y eso está bueno. Eso quiere decir que estamos al menos no ligando mucha repetida, ¿no? A ver, por acá que tenemos ninguna 3 tampoco. Voy a cerrar y volver a abrir para que no esté brillando todo. 2, 2, 2. Bueno, no salió algo que vos digas. Bueno, te dio un montón. Bueno, vamos a ir abriendo. Este ya lo tengo. Me va a decir que ya lo tengo. No pasa nada. Ese no lo teníamos, no lo tenemos. Este ya sí, este no. Y este lo mismo, ¿no? Porque ahí la primera lo aprendes o lo asignás a tu mazo, a tu lista de cartas. Y después te va a decir que ya lo tenés. Bien, acá lo mismo, acá lo mismo. Este no lo teníamos y ahora sí. Y ahí lo que puedes hacer es darle el Enter, ¿eh? Acá, por ejemplo, le das al Enter y lo vas haciendo incluso un poquito más rápido si querés. Aquellos que ya tengas. ¿No? Porque ya sabes que los tenés. Entonces no pasa nada. Ahí, por ejemplo, lo asignas y después lo vas sacando. Ahí estamos. Ahí lo vas asignando. Acá lo mismo. El Brad también ya lo teníamos. El Aven lo abrimos recién. Ahí está. Perfecto. Bien. Y ahí vas añadiendo, ¿no? Las distintas cartas que vas consiguiendo, ahí aprendimos uno, conseguimos el duplicado, vamos, ahí está, Anton, lo mismo, y Adriane que ya lo teníamos. Bien, buenísimo. Ahí entonces quiere decir que no hay necesidad de momento, miren ustedes, nos quedó un espacio entero aquí, pero de momento no hay necesidad entonces de solicitar la ampliación de la lista de cartas, así que de momento venimos bastante bien. Vamos a ver ahora el tema. Y bueno, vamos a ver ahora el tema este de la experiencia. Yo acá puedo abrirlas, las 9 enteras, como les dije, con el tema de Alt clic derecho. Aquí nos dice que nos dio 4.500 de experiencia. Yo le dije que teníamos 80.000, 80.000, 84.500, efectivamente, ¿no? Ahí le das Alt clic derecho, las abrís las 4 al mismo tiempo, son 6.000. Estos son 19 que tengo, no está nada mal, 57.000 de experiencia. Y aquí tenemos esta legendaria que nos da 9.000.
Perfectísimo. De 80.000 pasamos a 156.500 de experiencia que tenemos esos puntos para gastar, para utilizar entonces en mejorar cartas. Y como verás aquí, te dice que cuál es la que tenés equipada, ¿no? Hay un cartel ahí que te dice equipada. Bien, esta efectivamente la tenemos equipada y tenemos ahí un más uno, ¿lo ven? Ese más uno quiere decir que la tenés repetida, que la tenés más de una ocasión. Entonces, vamos a ver qué nos pide para poder mejorarla. Acá nos está diciendo que podés mejorarla si le colocás entonces los 10.000 de experiencia. Vamos a colocarle los 10.000 de experiencia. El coste de la mejora, 15.000 de plata. Esto sabemos, repito, tengo 2 millones y medio casi. La plata es realmente muy sencillo conseguirla aquí en este juego. No hay mucho problema con eso. Le das a mejorar y se puede despertar. Como todo en este juego, es todo acerca del despertar. El despertar de esto, el despertar de lo otro. Bueno, acá lo mismo. Para que las cartas se puedan despertar, te va a pedir copias. Te va a pedir que la tengas repetida. Tantas veces como la sigas mejorando. Miren ustedes, tiene 5 huecos. Eso quiere decir que podés llegar a mejorarla hasta 5 veces. La primera te cuesta 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, deberías de tener hasta, son 6, 10, son 15. 15 veces la carta, ¿no? No es tan sencillo conseguirla tantas veces, ¿no? Repetida. Ahí le das a despertar porque lo que me está diciendo es necesita una carta idéntica. Una en propiedad. Perfecto. 1500 más de plata, más los 15 que nos había cobrado. No, no pasa nada. Le damos a despertar. Y ahí la carta se mejoró. Atención con esto. Carta despertada. Y tiene un puntito ahí que quiere decir entonces que se mejoró. Venimos acá. Y venimos a ver entonces la mejora, ¿no? A ver por acá. Eso, perfecto. De momento no está impactando en absolutamente nada la mejora, ¿no? Pero acá lo que te dice el conjunto es que si vos mejorás determinada cantidad de veces, va a aumentar su beneficio, el beneficio pasivo que te está dando por tener varias cartas del mismo conjunto. Esto es importantísimo porque en realidad si yo pudiera conseguir un montón de adrines de estas, resulta que yo las voy mejorando y miren ustedes, va a acceder a un nuevo estado que es frecuencia de crítico más 2%, que es probabilidad de crítico justamente. Y después más 4% de poder de ataque cuando no estás en grupo de asalto. Esto es tremendo. Me gusta este conjunto, me parece que está bastante bien. Dentro de todo, no tiene cartas muy raras, pareciera, ¿no? Miren, son todas raras. No tiene cartas legendarias ni épicas. Por lo tanto, no debería ser tan difícil de conseguir este conjunto. Ojito con esto, porque puede estar muy interesante poder llegar a conseguir esto, por lo menos para mí. Me parece que está interesante, ¿no? Más 4% de vida máxima, por el simple hecho de ser pasiva, de estar ahí, no está nada mal. Bien, pero repito, esto es algo muy, muy de endgame. No se calienten, no estén ahí a tope, no, que tengo que mejorar, que tengo que mejorar, que tengo que conseguir determinada carta, que esta, que la otra. No, no se calienten con eso, muchachos, porque no van a llegar a ningún lado. Bien, les voy a dejar acá una recomendación, algo muy común, pero va a quedar en ustedes. Esto es algo que se utiliza muchísimo, este conjunto. ¿Por qué? Porque más 15% de eficacia de los objetos de recuperación, es decir, pociones. Este es muy fácil de conseguir, el Caspiel, este también, el Tyr, no lo tengo, pero he visto que sale bastante seguido y quizás el más complicado es el Moca Moca. ¿Cómo lo conseguís? Bueno, debes de llegar a los 350 mococos, si mal no recuerdo, para poder conseguirlo. Cuando vos recogés mococos, ¿sí? Los coleccionables, venís acá, la cantidad de mococos. Yo tengo ahora mismo 134 conseguidos. Vos venís acá, información de recompensa, y acá te va a decir las distintas recompensas. Y miren ustedes, a los 350 mococos podés reclamar entonces poder conseguir la carta de Moca Moca. Así que ojito con eso. Aquellos que estén ahí obsesionados recogiendo los mococos, bueno, denle duro porque a los 350 mococos recuperás la carta. Entonces podés cobrar como recompensa la carta del Moca Moca. El Moca Moca sabemos que puede llegar a estar interesante, repito, este conjunto. Siendo que es un conjunto bastante básico y bastante fácil de conseguir, me parece que su efecto es bastante bueno. Pero más allá de eso no hay mucho más, repito. Luego, bueno, acá por ejemplo, reducción de el daño del fuego. Teníamos por acá reducción de la oscuridad. Había uno, mirá, menos 10% de recuperación de habilidad de movimiento. No está nada, no está nada mal. Por ejemplo, me reduce un 10% esto, ¿no? Cuando vos te bajás, esto. En vez de 8, bueno, un 0.8 menos no está mal. En vez de 8 segundos va a costar 7,2. Bueno, no está mal, no está mal, no está mal. Ahí vas viendo vos acorde a lo que a vos te sirva, acorde a lo que vos te sirve en el momento.
Pero bueno, repito, la reducción del daño elemental está bastante bien y yo lo combino un poquito con un 4% de salud máximo, que por el simple hecho de colocar dos cartitas ahí, ya lo tenés disponible y ya está, no tenés que hacer más nada. No se caliente, que además tampoco es que gracias a ese efecto de las cartas vas a ganar. No, tampoco que se caliente, que no es la gran cosa los efectos, sí que cuando los llegás a mejorar al máximo, sí que ahí está bastante bien, pero cuesta y mucho llegar a esa instancia, así que no se apuren, no se calienten, vayan de a poquito. Bien, me parece que por acá lo voy dejando, el tema de las cartas. Espero que haya quedado claro. Cualquier cosa me lo dejan en los comentarios, muchachos. Y bueno, nos estaremos viendo en los próximos videos. Si le da me gusta, se suscribe, lo comparte, me dejan un comentario. Y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Salude!